nombre mío es Amaury Ramírez. Yo puedo decirle que yo viví ese momento, como dicen, un momento de terror. Porque al principio, cuando yo escuché el primer bombazo, yo pensé que era algo común, pero ahí mismo empezó a caer esa lluvia de arena, de piedra, incluso una piedra que aquí donde yo vivo es techado de zinc. Una piedra que si hubiese caído 2 segundos antes, tenlo por seguro que me mata, pero gracias a Dios estamos vivos. Pero fue algo terrorífico, terrorífico. Incluso yo estaba en Bosque, el que me iba a bañar, y nada más me dio tiempo a coger una bermuda y salí corriendo y vine a ponérmela en el parque. ¿Daños que ha causado en su casa? No, aquí el único daño fue cuando yo salí, que dejé todo abierto. Se metían, me roban un televisor, un dinero aquí, nada más eso. Pero personal, a mí no, gracias a Dios, no me pasó nada. Usted que habla ahora del tema de que le robaron un televisor, háblenos de los saqueos que se han hecho. Ay, muchacha, eso fue catastrófico. A un seguridad del Banco de Reserva, auxiliándolo, le robaron la pistola, pero gracias a Dios la policía dio con el ladrón. En la distribuidora se estaban llevando todo, los abanicos, la estufa, los televisores. En los otros negocios estaban intentando robar, pero la suerte del gran trabajo que está haciendo la policía aquí, la policía llegó a tiempo y logró calmar la cosa. ¿Es muy común esto en República Dominicana cuando hay en medio de una tragedia que se dé? Común, no, eso es un lujo aquí. Eso es ya... Eso ya es parte de la tradición aquí. Cuando haya, pasan algo semejante, lo primero que mira la gente es a grabar y a robar, en vez de ayudar a la persona. Pero hablemos también de estos grupos de solidaridad. Hemos visto aquí movimientos de personas que han estado ayudando. Las personas aquí se han portado muy bien, excelente. El trabajo de los bomberos, un excelentísimo trabajo. La defensa civil, el Ministerio de Obras Públicas, las personas que han venido a traerle ayuda a la gente que está trabajando ahí. Excelentísima labor, muy excelente. ¿Su nombre es? Amaury Ramírez. Amaury, ¿usted vive aquí como con la familia? ¿Cuántas personas viven aquí? No, yo vivo solo, mi amor. Ah, ok. Sí. Bien, el tercer día consecutivo, la Defensa Civil se encuentra aquí, apostada en lo que es el Área Cero, como lo hemos denominado, donde hubo la explosión aquí en la provincia de San Cristóbal. Nosotros desde Santo Domingo hemos venido a apoyar a lo que es el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, por ende de la región Valdesia y la Defensa Civil local. Nosotros traímos acá unos 3 vehículos de rescate y unidades especializadas en búsqueda en estructuras colapsadas para ponerlo a disposición de las operaciones aquí en San Cristóbal. Hasta el día de hoy se han recuperado ya oficialmente unos 13 cuerpos, al igual que los heridos que han sido ya un número manejado ya por ustedes. Trasladado tanto al hospital local como también a diferentes centros médicos del territorio nacional, específicamente lo que es la ciudad de Santo Domingo. En el día de hoy se está procediendo al enfriamiento del edificio de 3 niveles y se le hicieron trochas para que ventile. Y por las mismas se está vertiendo agua de modo de inundación para enfriar el área. Pero ya dentro de esa edificación han penetrado unidades caninas en el día de hoy y han localizado el cuerpo que estamos esperando que finalice la parte de enfriamiento para recuperarlo. Eso es lo que tenemos hasta el momento y seguimos aquí hasta el último instante en apoyo a lo que es los bomberos, valga la redundancia, de aquí de lo que es la provincia de San Cristóbal. Esta mañanita, o sea, hace un ratito, veamos que personal, creo que del cuerpo de bomberos, estaba arriba de una edificación al lado de la que está todavía tirando humo. ¿Qué labores se estaban haciendo en ese momento? Eso se está haciendo lo que es un rastreo la zona para ver si encontramos cuerpos de las personas que todavía aún están desaparecidas. Entonces, no solamente en ese edificio, sino en el continuo de al lado y todavía de al frente donde fue la explosión original, la principal explosión, se está buscando en esa zona. ¿Cuántos cuerpos se presume que quedan ahí en el edificio? ¿Cuántos se presume? ¿Cuántos?
Bueno, según los familiares, ustedes saben que están todavía buscando personas extraviadas. Nosotros todavía estamos en los 11 personas desaparecidas. Todavía oficialmente el señor presidente, a través del Centro de Operaciones, van a dar un comunicado de todo el trabajo que se ha hecho desde el principio. No solamente la Defensa Civil, sino también otras entidades del Estado en apoyo, en APA con el agua, en la CAS también, con camiones cisternas, nos están dando apoyo aquí en este siniestro. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Delfín Rodríguez, jefe de operaciones de la Defensa Civil. En la unidad canina actualmente estamos trabajando con 12 ejemplares caninos para la búsqueda de personas sepultadas bajo su escombro. Tenemos hoy, estamos trabajando con un perro de detección de restos humanos. La labor que estamos, como ya usted lo dije, estamos aliviando los dolores de los familiares que quizás tengan un familiar desaparecido o sepultado en cualquier de esos elementos que estamos hablando. Ok, ¿aproximadamente cuántas personas, ya sea heridas o fallecidas, han encontrado a la unidad canina? Bueno, actualmente hoy localizamos, pero no tengo la fecha exacta de la persona que estén quizás sepultada abajo, pero localizamos ayer, sacamos con unidades, ayer localizamos como tres, con unidades caninas. Ok, perfecto. ¿Su nombre nuevamente? Ronnie Paulino. Estamos aportando un granito de arena para nuestra provincia, por lo afectado, por la gran situación que pasó, estamos muy dolidos. Aportando con algo, no es mucha cosa, pero algo es algo. Un mensaje que tú mandes a los demás jóvenes, a la comunidad en general, a solidarizarse en esta área. Bueno, el mensaje que le podemos mandar ahora mismo a la sociedad es que mantenga la precaución, que dejen al cuerpo de bomberos, a los médicos hacer su trabajo, que se mantengan en sus hogares. Tú, el que tenga algún familiar desaparecido, que vayan a la unidad médica a buscar información y que dejen a la gente trabajar. ¿Qué productos están trayendo? Bueno, traímos agua, leche, Gatorade, Ensure, Vive 100, Palo Guardia, lo que se necesita. ¿Tu nombre nuevamente, por favor? Luis Alexander Roche Rodríguez. Eso ahí iba a funcionar como un parqueo, era. Hace tiempo que ellos estaban, ya tenían ese proyecto de hacer un parqueo ahí, que yo trabajo un poquito más para abajo, de una tiendecita celular que hay más para abajo. Y ya eso lo tenían ellos en proyecto para hacer un parqueo ahí, mira lo que viene a acontecer. Óigame, mi don, yo nunca había visto una explosión como esa. En lo que yo tengo de nacido, en 56 años que tengo, yo no había visto una explosión como esa. Ni en el polvorín, ni cuando el polvorín, que fue una de las explosiones más fuertes que hubo por esta zona, se puede comparar con esa explosión de esa fábrica ahí. Mira cuántos muertos, y todavía no se sabe. Un edificio entero hice abajo con una explosión. ¿Ya usted puede saber la magnitud de esa explosión o qué podía haber visto ahí adentro que explotó así de esa manera? Tanto muerto y un edificio entero hice abajo, ¿me entiende? En el momento, porque ese edificio colapsó de una vez, desde que explotó. Nosotros somos seres humanos, aunque somos rescatistas, pero son fuertes los ambientes que nos sometemos nosotros como rescatistas. ¿Cuántos años tienes tú dedicándote a esta labor? Bien, yo estoy desde la edad de 16 años. Lo vamos a calcular la edad, ¿no? Sí. Pero ya estamos en un promedio de los 40 por ahí. Tenemos toda una vida trabajando en estos temas de emergencias. ¿Hemos visto en los últimos momentos tragedias parecidas a esta? ¿No sientes miedo de que puedan estar sufridas? Claro que sí. Hemos estado en varias. Por ejemplo, podemos enlistar algunas. El tema de Haití en el 2010, el terremoto, que fue algo que impactó al mundo. En las locales podemos enumerar la de Poliplas, que fue algo que también nos impactó, casi similarmente como la de acá. Estuvimos presentes trabajando con la recuperación y el rescate de personas vivas y recuperación de personas muertas también. ¿No has sentido miedo? Quiero decir que realmente la fortaleza que tenemos viene de parte de Dios, porque Dios es quien nos motiva a hacer esto con la dedicación y el empeño que tenemos. Pero sí, en un momento cuando hay riesgo, esa pizquita de miedo está en nosotros. ¿Qué tú puedes hacer de estos tres días, en lo que
que ha estado inmerso en esas labores de rescate y acompañamiento, que te haya impactado? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Bueno, el día de ayer estábamos haciendo la remoción de algunos escombros con la retrocavadora y pudimos encontrar un cuerpo en un estado un poco no normal, ¿no? Y realmente el ver eso, a veces a uno le llegan imágenes a la mente y eso me impactó un poquito. Sí, pudiéramos decir que fue algo que me llamó la atención de todo lo que hemos visto. Aparte del tema de la explosión propia, que se ve el comportamiento de colapso, que eso también le da a uno imaginación de ver qué pudo haber pasado y demás. Mire, en las últimas horas hemos visto cómo han entrado unidades de rescate para allá y queremos saber en el término de cadáveres, como cuántos cadáveres han sacado en las últimas horas. Bueno, ese número yo no lo manejo directamente. Nosotros trabajamos con algunas de las recuperaciones. Sí. El dar un número exacto sería dirigirlo a ustedes hacia el puesto de mando, sí, que puedan pues corroborar la información y tienen una información ya de manera certera. Porque hemos encontrado algunos cuerpos que son partes divididas, sí, entonces sí, no tenemos esa actitud. Eso lo está manejando INACIP y el puesto de mando que está establecido acá. Está bien. Gracias. Sí. Carlos Alberto Mora, técnico del Departamento de Operaciones de la Defensa Civil. Bueno, en el día de ayer, estos fueron algunos de los testimonios. Así comenzamos esta mañana. Gracias a ustedes por estar ahí. Yo soy Edith Febles y me siento muy honrada de tener esta posibilidad de transmitir para ustedes. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de nuestras plataformas. Muchas gracias. Los testimonios desde la zona cero de San Cristóbal, donde ha ocurrido una gran tragedia. El país está de luto, de hecho, declarado de forma oficial. Hemos recuperado algunos de los testimonios gracias a la colaboración de la periodista Daisy Tucen. Daisy es corresponsal en República Dominicana para Telesur y nos ha cedido testimonios invaluables, como el que les voy a dejar ahora antes de irme a la pausa. Es el testimonio de una familia que va a visitar a un rescatista que estaba ahí durante 3 días sin ver a la familia. Se quedó trabajando desde el día cero de la explosión hasta ayer, cuando la hermana llega y lo ve, se emocionó muchísimo. Ese momento, quiero dejarles con ese momento para que vean también cómo lo ven desde la familia de todos estos voluntarios y con ese testimonio honrar el trabajo que ellos han hecho. Y nos vamos a ir después de eso a una pausa. Cuando regresemos a la pausa, vamos a estar hoy con la doctora Karen Tamariz. Pero les dejo con ese testimonio. Veamos el momento en que se encuentra esta familia. La hermana tenía ya 3 días sin verle. Y no vi a mi hermano muchos días, pero gracias a Dios está bien, dándole un servicio a la comunidad. Ay. Pero perdimos muchos seres queridos, no familiares de sangre, pero gente que se crió con uno. Gracias. Gracias, hermanito. Mucha conmoción, es un grito de alivio. Gracias por tu vocación de servicio, mi hermano. Ellos están encontrándose con su familia que está trabajando en las labores de rescate. Uno no puede evitar conmoverse también. Una declaración con relación a lo que ha ocurrido. Comandante de operaciones, Conrado Bernal. Y quienes han quedado mencionados como